Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en World of Warcraft Mist of Pandaria parte 5.1. Y adivinad qué, este vídeo lo estoy grabando literalmente el mismo día que el anterior. Lo que pasa es que por la mañana, porque hice la nueva tanda de quests diarias, subí un cacho enorme de reputación por eso de tener doble reputación. Y aquí estoy delante de Nazgrim otra vez, que me dice que tiene otro mensaje para mí del gran jefe Pezuña de Sangre. Parece que eras impresionando bastante. Viaja con la vanguardia del jefe de guerra a la cima Kun Lai al norte. Han establecido una avanzada del avance Garroshar al este de Barrivia. No sé qué es Barrivia. Es mejor que no lo hagas esperar. Habla con Tak-Tak para conseguir un transporte rápido. Venga, vamos a hablar con Tak-Tak. Ahora sí que vamos a hablar con el tipo este. Y hostia, cuánta mierda tengo en el inventario. Luego lo vendo. Tak-Tak, llévame para allá. Venga, y cuéntame cosas. Los jueces son muy majos al final. Al principio, cuando los vi los primeros 20 minutos de la expansión, decía, joder, qué criaturas más molestas, qué raza más inútil. Hace tiempo que tú no vienes, ¿qué tal? Y luego me comenzaron a gustar más y más, desde que comenzaron a unirse a la horda y las quests que hacías para ellos. Tak-Tak escucha, todo el mundo piensa que Tak-Tak es jocen tonto y no sabe nada. Qué difícil es leer, supongo que puedo leerlo desde el chat debajo. Spam. Pues Tak-Tak sabe muchas cosas. Tak-Tak es listo. Ah, Tak-Tak. Me gustan sus nombres también. Uk-Uk, Tak-Tak. Unga-Ungu. Ese gran general orco Nazgrim habla muy alto. Tak-Tak oye todo. A ver qué ha escuchado este tío. Y sí, por cierto, he mirado y el vídeo de ayer, del otro día, el anterior vídeo de esta serie, pesaba 140 y pico gigas en el disco duro. Tak-Tak sabe una cosa. Desde luego no puede usar fraps a 1080p, eso es demasiado. Tengo que buscarme otro programa. Vamos, Tak-Tak habla. El forestal elfo Lorcemar igual quiere irse de la horda. Sí, eso también lo sé. ¿Leia? ¿Quién es Leia? ¿Maylen Ali? No tengo ni idea, pero es nivel 86. Hola. Hola, ¿algo más? ¿Vas a decirme o no? Tak-Tak. Tak-Tak. Jefe Bane cree que igual Garros no es buen jefe. Tiene razón, jefe Bane. Bane. Es como el villano de Batman. LOL. Villano de Batman está en el WoW. Hostia, molaría una clase nueva. Se llama Batman. Soy una persona por servidor que puede ser Batman. Y otro que sea Joker. Y Garros pierde la paciencia porque no encuentra la campana de los Wakus. Smogo la esconde en mí. ¿Wakus? Son los Wakus. Zoom, me estoy atravesando una cosa de brillo. Una cosa de brillo, es un término técnico. Cima Kun Lai, spam. Yo oye que Garros va a torturar al prisionero Mogo hasta que hable. ¿Dónde vamos? Hostias, vamos lejos. ¡Barrilia! Me suena. Ah, sí, creo que hice una quest ahí. Es como Skyrim. Hostia, Skyrim. Quiero jugar a ese juego de repente. Ya está, se acabó el capítulo. Me vuelve a Skyrim. Nada, que va. Tú va para allá. Yo va para allá, sí. ¿A dónde? Tú avisas, encuentra algo. Pero ¿por qué te tengo que avisar de nada? A ver, tú eres un mono que conduce este vehículo. Por así decirlo. Tienes la cara blanca. Tiene cara de no me jodas, tío, el meme. Si se pudiera parar esto un poco. Pausad el vídeo y veréis que tengo razón. ¡Hala! Puesto avanzado que antes no estaba. ¡Ey, ey! Ahí está el prisionero Mogu. Estoy perdiendo la paciencia, sean quien. Dime dónde está la campana divina. Mátame si quieres, pero no os debo lealtad ni a ti ni a tu horda. El único maestro que sirve es el Rey del Trueno. Y si desenvaina unas cortes bien dados, le harán cambiar de opinión. Garros espera. Puede que haya otra forma, una que no requiera derramamiento de sangre. ¿Derramamiento? Sí, derramamiento. Pues dila. He aprendido a elaborar una antigua tintura Pandaren que nos permitirá contemplar el pasado de Sankien. Solo tenemos que reunir los ingredientes. El modelo de Bane no me gusta. Parece un Tauren cualquiera. Pues vale, vamos a reunir los ingredientes. Gracias por venir, Lander. Ah, págame. Mientras estaba en el valle me encontré una antigua receta Pandaren de vino evocador. Esto le gustaría a uno. Creo que esa bebida puede sonsacar información valiosa a Sankien.
aquí me necesitan. Así que no me queda otra opción que pedirte que consigas el ingrediente clave para mí. Necesitamos la esencia espiritual de un mogo que vivió en los tiempos del recuerdo que queremos ver. Deberías poder encontrar ese espíritu en el sendero de los conquistadores, al noreste. Pues nada, otra quest típica de estas donde tienes que conseguir un ingrediente para algo. La luna azul y la otra... No, eso es el sol. Hay dos lunas en el bobo ahora. ¿Por qué decidí que tengo que ir ahí? No sé. Tengo que ir ahí. ¿Ves? Tengo un botón al ratón que se supone que es auto... andar. Pero ese es falla. Nunca entro en la cueva. No. No. No me gustan las cuevas. No quiero entrar en la cueva. Estaba diciendo algo, pero se me olvidó. Sí, tengo que entrar en la cueva. Sí, ¿no? Sí. Tiene toda la pinta. ¡Ah, cuevas! Espera, ¿sí? Sí. ¡Ah, cuevas! No me gustan las cuevas. ¡Cabras! Las cabras sí que me gustan. Sí, la típica quest de conseguir algo. Una de las primeras era conseguir el antídoto para... Espera, aquí yo nunca he estado. Pensaba que era otra cueva. Conseguir el antídoto para... Bolgin. Que era matar un montonazo de duendes. Muchísimos duendes. Tenías que conseguir 8 de sus dardos o algo así. Pero tenían un drop super bajo y tenías que matar como a 30 duendes por lo menos. Una cosa súper pesada. Pero tampoco era muy difícil, porque los duendes estos tenían más o menos la vida que tienen estos bichos, que son 236.000, no es nada. Con mi DPS de 30k, que en realidad es más, pero pone 30k. Y por cierto, antes de que nadie se queje, que sé que va a haber comentarios agresivos ahí de decir: ¡ah, eres un paladín de 3 botones! Pues sí, tíos, porque estos bichos no merecen más botones. No le voy a dar inquisición a un bicho que se va a morir en 5 segundos. Y si queréis ver lo manco, entre comillas, que soy, pues mirad mi videoguía, que ya veréis que soy malísimo. O mirad este momento, donde voy a cargarme a un bicho de 1100 vida, 1100.000. Usando todos los CDs que puedo usar. Usando todos los CDs que puedo usar. Este bicho va a caer en nanana. Y me ha matado de un crítico de 190k. ¿Cómo? Si he salido del babolita, cago en la hostia. Ya están pasando estas cosas que comenté en el vídeo anterior, que sales de... ¡Oh, Dios mío! Tengo que correr todo este trecho. Sales del circulito área que te pone un mob, pero aún así te mueres. Y eso fastidia bastante cuando luchas contra élites, sobre todo. ¡Hala! Ahora no tengo CDs, cago en la hostia. Y lo que estoy sufriendo ahora es una cosa que me he fijado que por los foros la gente se queja un montón, y la verdad es que yo también me he quejado varias veces que he muerto por ahí, y es que... ¿Por qué demonios nos han quitado la resurrección voladora? Desde la Wattle K teníamos siempre para resucitarnos. Subíamos un grifo y íbamos tranquilos a la zona donde tenemos que resucitar y ya está. No teníamos por qué correr por caminos ni nada por el estilo. Y otra cosa. A ver, si al correr así tengo más 50% de velocidad, ¿por qué había una recompensa de guild que te ponía más 100% o algo así? ¿Dónde están las recompensas? A ver, ¿dónde está? Este muerto está muy vivo. Aumento la salud obtenida. Esto lo han cambiado. Lo han desbufeado. Lo han... ¿Cómo se llama? Nerfeado. Y no lo han avisado a nadie. Porque antes esto subía más 100% la velocidad de correr mientras estabas muerto. Y lo han quitado porque sí. Ahora en Pandaria. Así que nada. Voy a cortar el vídeo aquí para que se me reinicien los CDs. Porque así dudo que lo mate. Además con esas habilidades que te mata de forma instantánea. Si no escapas ahí... En el momento exacto en el que Blizzard quiere que escapes, aunque no lo sabes tú. Así que nada, nos vemos cuando tenga los CDs listos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ya está. Ahora me mata otra vez de un tiro. Bueno, también hice el error de haber atacado teniendo una salud bastante baja. Inevitabilidad. ¿Cómo queréis que evite una habilidad que se llama inevitabilidad? Inevitabilidad. Bleh, no sé hablar. Ah, muérete, bicho. Muérete, bicho feo. Sí, ¿veis? He escapado. Pero aún así me ha dado 170k de crítico. Hay que fastidiarse. ¿Veis? Yo no estoy ahí. Ahora, como veré ahora, ya sería la hostia. Nada, muerto. Fuera bicho, fuera de mi vida. Joder, y ahora está petado esto de espíritus otra vez que han resurgido de la tumba. Por suerte ahora sí que hago un DPS brutal. Bueno, tengo todos los CDs ahí activados. Tuve que usar mi imposición, que por cierto es una habilidad brutal. Para los palas, sobre todo cuando estás haciendo diarias. La verdad es que los palas
creo que es la clase más indicada para hacer diarias en Mists of Pandaria, tal y como las tenemos hoy en día. Porque podemos hacer un DPS bastante bueno, tenemos unas opciones de sobrevivencia, o como se diga, supervivencia, imagino. Bastante buenas también, porque podemos curarnos automáticamente de forma gratuita con el talento curación desinteresada. Y además tenemos la impo por si acaso, si vemos que las cosas van muy mal, le damos impo, le damos a la burbuja o lo que sea y salimos indemnes. Y desde luego todo lo CDs como cólera vengativa o tu guardián de los antiguos reyes, todo eso ayuda muchísimo y te mejora mucho el DPS para matar bichos fuertes que una clase distinta a lo mejor podría tener dificultades para matarlas. Continuar. Ah, muy bien, esto es lo único que nos faltaba. Bien hecho, ahora solo queda añadir un cabello de nuestro prisionero, Shankin, y combinar los ingredientes. Otra quest, la mezcla está lista, ahora bebe. ¿Eh? ¿Por qué tengo que beberlo yo? Bébete el vino evocador y presencia el pasado de Shankin. No me fío, la botella es muy fea. Contempla una visión del pasado Shankin. El vino huele a una docena de sabores y especias, todas nauseabundas y apetecibles. Pues no, la verdad es que odio el vino. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me suena este sitio. ¿Están listos los preparativos? Sí, señor de la guerra. Las trampas están puestas. La campana divina estará a salvo en la cripta hasta el día en que regrese el rey del trueno. Solo queda evacuar a los trabajadores y al resto de guerreros. No hay tiempo. Los treadores del Shadowban se acercan. No deben encontrar la campana. De acuerdo. Que los espíritus de nuestros hermanos guarden este lugar eternamente. ¿Cómo no? Su sacrificio no será en vano. Y el tuyo tampoco, Abarto. ¡Esto es Esparta! ¡Hala! Rocas instantáneas. La verdad es que estas escenitas tienen un tono a Warcraft 3 brutal. Y eso es muy bueno. Muy bueno. Un Corcoran no me gusta. Desde que he matado como 300... digo, garros, no he matado ninguno nunca. Ishi. ¿Qué has visto, Paladín? Muchas cosas. ¿Has visto dónde se esconde la campana divina? Muy bien, garros se alegrará. Intentemos localizar el lugar que has descrito y nos pondremos en contacto contigo en cuanto lo encontremos. Vamos, básicamente me dicen, vete a la mierda, ya te diré más cosas. 1100 puntos de reputación con ofensiva dominancia, eso es un montonazo. Y veamos qué tal el avance de quests de 5.1. Está aquí. Solo 4 más. Secretos del pasado es la que acabo de hacer, si no me equivoco. O sea que... estos están en orden, ¿verdad? Sí, tiene toda la pinta. La campana divina será la siguiente. Operación de Darnassus, que estoy muy emocionado por ella. La siguiente, Purga de Laran, la penúltima, que también estoy muy emocionado, y Aliento de la Sombra Tenebrosa será la última, que a este ritmo serán en 4 días, aunque seguramente no podré grabarlas inmediatamente, y desde luego vosotros las veréis mucho más tarde, me temo. Pero bueno, espero que os haya gustado este nuevo capítulo de historia de 5.1, como siempre, dadle like favorito y suscribiros a mi canal, o como os plazca, estoy en un dragón. Hasta la próxima.